Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro especial de cinco capítulos, La muerte de Juan Gabriel, vivo o muerto, la investigación, en donde desmenuzaremos paso a paso todo lo que ocurrió desde aquel trágico 28 de agosto del 2016 en que Juan Gabriel dejó de existir. Ante la gran polémica generada en las últimas semanas, muchos se preguntan, ¿por qué Alberto Aguilera decidió buscarme a mí y no a quienes se dicen amigos cercanos, familiares o medios de comunicación masivos? Sin imaginar que en realidad fui yo, Jorge Carvajal, quien decidió buscar a Juan Gabriel, al que todos, todos daban por muerto. Jorge Carvajal, periodista de espectáculos desde 1997, ha trabajado en distintos medios de comunicación de talla internacional, como Univisión, para programas tales como El Gordo y la Flaca y Escándalo TV. En el ámbito editorial, ha presentado grandes exclusivas en revistas como TV y Novelas México y Estados Unidos, TV Notas, In Touch México y la revista Quién, entre otras. También colaboró como comentarista durante varios años en el programa radiofónico Hablar por Hablar, al lado del periodista Juan José Origel, y en diversos programas de farándula como Paparazzi TV, Infraganti y Derechos Reservados desde la Ciudad de Miami. Como investigador, ha realizado diversos e importantes trabajos que van desde el descubrimiento de Sergio Gallego Basteri como cantante hasta la boda y escándalo nunca antes revelado de Doña Lucero León, madre de la famosa cantante Lucero. Actualmente se desempeña como titular y dueño de tres exitosos canales de YouTube. Productora 69, Jorgito Carvajal y Mochileando Ando. Además de tener a su cargo la producción y dirección del polémico y divertido programa En Shock. Trabajo, dedicación y olfato periodístico que lo llevó a indagar lo que otros medios dieron por hecho, logrando así que desde su refugio Alberto Aguilera Valadez decidiera buscarlo después de su muerte. Desde que se dio a conocer el sorpresivo deceso del divo de Juárez, también comenzaron a surgir una serie de irregularidades que llamaron mi atención, rompiendo en todo momento con el protocolo establecido en Estados Unidos para el caso de muerte en domicilio, de una persona extranjera y además tratándose de una estrella de talla internacional. Desde que se confirmó el lamentable fallecimiento de Juan Gabriel, muchas fueron las versiones que corrieron, entre ellas que había muerto en el baño del departamento donde vivía. Otros dijeron que estaba desayunando. Hubo quien aseguró que estaba teniendo relaciones sexuales, y una más fue que después de una fuerte discusión con uno de sus hijos, vino el paro fulminante que acabó con su vida. Sin embargo, el día de hoy les presentamos en exclusiva el reporte oficial que marca las últimas horas de vida de Juan Gabriel. El reporte del médico forense del condado de la ciudad de Los Ángeles, con número de caso 2016-06294, informa que Alberto Aguilera Valadez de 66 años de edad y de profesión músico y artista estaba realizando un concierto en el estado de California y permaneció rentando un departamento en el área de Santa Mónica acompañado de tres asistentes personales. Alberto Aguilera Valadez realizó una presentación en el Inglewood Forum la noche del 26 de agosto. Desde ese momento Alberto Aguilera Valadez no se sentía bien. Padecía de falta de respiración, tos y flemas. Programado para salir la mañana del 28 de agosto del 2016, el oxiso se despertó entre 8 y 9 de la mañana para estar listo. Desde ese momento, continuó quejándose de falta de respiración, tos y flemas, por lo que solicitó la ayuda de su máquina portátil de oxígeno y la cánula nasal le fue colocada. Posteriormente, el cantante permaneció en el baño principal, Apoyándose en el lavabo con ambos brazos para mantener el equilibrio e intentar espectorar. Y se desplomó poco tiempo después, según testigo que presenció la escena. No hubo asistencia médica privada. Se agregan entre los padecimientos presión arterial alta, diabetes mellitus y colesterol alto. No se encontraron indicios de alcohol etílico, tabaco o sustancias de uso ilegal. El documento termina afirmando que la familia no solicitó la autopsia. El reporte fechado el 30 de agosto del 2016 a las 16.47 horas fue firmado y sustentado por la investigadora Selena Barros, con cédula 446970. Después de conocer las últimas horas de vida del cantante Juan Gabriel, según se describe en el documento, vienen a mi mente varias interrogantes. La primera de ellas, ¿Por qué no tuvo un médico las 24 horas del día pendiente de su salud? ¿Por qué no fue trasladado a un hospital bajando del escenario? ¿Por qué nadie lo ayudó en las últimas tres horas antes del fallecimiento? ¿Qué hicieron los tres asistentes mientras Juan Gabriel se moría? ¿Permaneció solo en el baño ahogándose y perdiendo el equilibrio? ¿Por qué nadie ha hablado al respecto de estas interrogantes? Pero no solo eso, existen más irregularidades en el mismo documento. Analizando el reporte oficial del médico forense del Condado de Los Ángeles, número de caso 201606294, encontramos que Alberto Aguilera Baladez, alias Juan Gabriel, murió de manera natural. En circunstancias especiales, está catalogado como celebridad. La dirección oficial del cantante está marcada en Southwest Ranches, Florida. De sexo masculino, hispano-latinoamericano. Nació el 7 de enero de 1950. Tenía 66 años de edad, estatura 1.72 metros, peso 185 libras equivalentes a 83 kilos, de ojos marrón, cabello negro, con todos los dientes naturales, bien afeitado, con ID de identificación y condición justa, sin marcas de ningún tipo. En el mismo documento se asegura que el cuerpo fue visto en la funeraria. Sin embargo, no aparece nombre de la persona que lo haya identificado. También se incluye huella dactilar. Se dice que Juan Gabriel se encontraba sin ropa y que se incluyen cuatro fotos del occiso. Ante esta descripción tan detallada, encontramos que, según la indagatoria que hicimos, Alberto Aguilera Baladez, al momento de su muerte, pesaba más de 83 kilos. Su cabello era cano, no de color negro que aunque en el documento se asegura que tenía todos los dientes naturales, en realidad contaba con carillas atornilladas desde hace varios años. Y aunque se asegura que al momento de su muerte estaba perfectamente afeitado, sería casi imposible, tomando en cuenta las condiciones en las que se encontraba, ya que ante la falta de respiración, la tos, las flemas y la falta de equilibrio, lo menos que el cantante hubiera hecho sería afeitarse. Es de llamar la atención la huella dactilar que mañana analizaremos y las cuatro fotos de las que se habla y que nunca han sido presentadas. Tras la inesperada muerte de Juan Gabriel se desataron una serie de situaciones que además de la tristeza también provocaron la molestia de fans y público en general. Y la pregunta de millones a nivel internacional, ¿qué pasó con Juan Gabriel? ¿Cómo murió? ¿Quién lo mató? Y la gran incógnita realmente murió. 28 de agosto de 2016, 11:30 M. Se difunde a nivel mundial la terrible noticia de que Juan Gabriel ha muerto. De inmediato, medios de comunicación alrededor del mundo comienzan a abordar el tema. Todos en busca de la información, de la confirmación y del seguimiento que merecía tan importante acontecimiento. Mientras tanto, en el número 11 de la calle Marin Terrace de Santa Mónica, California, se rompía el protocolo de un deceso en domicilio. llamaba la atención la falta de un grupo paramédico que se hiciera presente en el lugar donde murió Juan Gabriel. También llamó la atención que no se acordonó a su alrededor y en pocos minutos decenas de fans ya lloraban y cantaban afuera del lugar donde su ídolo se habría despedido. Esto sin contar con suficiente apoyo policiaco. Entrada la noche, por fin el cuerpo del famoso Juan Gabriel salía de la residencia. Situación que muchos no entendieron, pues lo hicieron a bordo de dos camionetas particulares. El cuerpo del divo nunca fue velado. Al contrario, fue literalmente guardado en una funeraria judía. A pesar de ser una religión que el famoso cantante no profesaba. La familia ni nadie informaba nada. Tardó mucho tiempo en aparecer el primer comunicado de prensa. Lo peor vino cuando se realizó todo un operativo resguardado por helicóptero y policía de Los Ángeles, California, además de medios de comunicación desde la funeraria hasta el aeropuerto, supuestamente con la intención de que el cuerpo de Juan Gabriel regresara a México. Sin embargo, minutos después se confirmó la noticia. Nadie iba dentro del ataúd. La familia aprovechó el operativo al aeropuerto para trasladar el cuerpo del divo al lugar donde sus restos rápidamente fueron cremados. Tantos movimientos extraños, una cremación exageradamente rápida, la ausencia de varios integrantes de la familia y la huida literal de los tres asistentes que acompañaron a Juan Gabriel en sus últimas horas, dan comienzo a una investigación que hoy me tiene aquí presentando la muerte de Juan Gabriel, vivo o muerto. Los espero el día de mañana con más de tan importantes revelaciones.